es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el grande El Shaddai, que abrió todo el Mar Rojo y a su pueblo hizo cruzar. De la roca agua limpia dio a brotar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible, que libera encarcelados de prisión. A la estéril hace madre, restaura el alma del herido, y dilata el amor del corazón. Que da vista al ciego y al sordo hace oír, hace tempestad. Comenzamos el programa de hoy. Estamos aquí en vivo por la TV Nuevo Tiempo, compartiendo contigo que estás allí ya conectado con nosotros hoy para conversar de un tema bien, bien interesante. Si estás conectado a nuestras redes sociales, ya debes saber. Lo hicimos en inglés porque la frase es conocida, pero también te hacemos la traducción en español. El título es Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, sé feliz, dice el programa de hoy. Vamos a hablar sobre la felicidad, sobre los pensamientos positivos, sobre la alegría, la sonrisa. El programa de hoy es para estar contentos. Así que si estás contento, estamos en el clima. Y si estás un poquito triste, mejor todavía. Ven aquí, únete a nosotros en esta conversación, que hoy estamos para subir el ánimo y para aguantar también esta última parte del año, que ya se empieza a poner medio pesadita, así que yo sé que de repente uno se como que empieza a ver las cosas de una forma más negativa. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema y sé que te va a gustar mucho. Pero antes, quiero saludar, hoy está conmigo aquí Jonathan Lira. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me siento bastante contento. Hemos estado acá con unos días intensos, pero muy bien. Qué bueno. Jonathan, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes. Por supuesto. Mi nombre es Jonathan Lira, soy de Santiago de Chile. Ajá. Vengo de Chile, por supuesto. Ajá. Y la verdad que estoy promocionando justamente esta semana un disco nuevo que se llama Corazón Inédito. Ajá. Y la verdad que hemos estado bastante intensos durante toda esta semana. Perfecto. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Y te vas a unir a la conversación aquí hoy. Vamos a estar hablando justamente de este tema también contigo, ahí representando a Chile. Entonces, un saludo a la gente de Chile. Sí, por supuesto, a todos mis amigos, mis hermanos, mis familiares, que por supuesto están ahí pendientes. Ajá. Y a todos mis colegas de Chile, por supuesto.
Perfecto, gracias a todos ustedes que están allí conectados con nosotros también a través de las redes sociales facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter @conexionnt. Hoy tenemos algunos problemas de conexión, así que puede ser que la transmisión de YouTube no esté funcionando del todo bien, no sé si hay alguien allí conectado por YouTube también, pero estamos aquí por la TV Nuevo Tiempo también, así que se pueden conectar por aquí, ¿sí? Cualquier cosa igual, vamos a estar intentando conectarnos para mandar los saludos que ustedes nos van a escribir allí en nuestras redes sociales entonces, facebook.com/conexion.nt y el Twitter, como les decía, conexionnt. Y hoy conmigo tengo también a Vivian. ¿Cómo estás, Vivian? ¿Bien? Súper bien, Gia. Estoy contenta de tenerte de vuelta. Hacía rato que no estabas con nosotros aquí. Sí, estoy súper feliz de estar aquí. Muy feliz, un placer. Gracias. Ustedes, bueno, ya algunos conocen a Vivian, estuvo en otros programas, pero Vivian es psicóloga, es coach también y va a estar aquí hablando hoy acerca de los pensamientos positivos, de la alegría. Cuán importante, ¿no, Vivian? Sí, muy importante, sí. Fundamentales. Perfecto. Y también, bueno, ya que estamos hablando, representando un poquito a Chile, Brasil, ahí el corazón dividido, ¿no es cierto? Como un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa. Ciudadana del mundo. Hija de chilenos. Mis hermanos chilenos, casada con chileno, hijo chileno, ya, amo Chile. Perfecto. De paso, hablando de padres, hoy los papás de Vivian, les cuento esto así, secreto entre nosotros, que los papás de Vivian están por aquí hoy acompañándonos también, así que tenemos visitas de lujo hoy con nosotros aquí en el estudio también. Un saludo grande para ellos allí. Y también estamos con invitados, otros invitados que vienen de más lejos todavía. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Bien? Sí, muy bien. Un poquito más lejos, de Perú. De Perú. Vengo de Perú. ¿De qué parte de Perú? Cuéntanos. En Lima. Yo he estado viviendo ya en Lima 10 años en promedio, pero yo nací en Tacna. Perfecto. Yo soy tacneña. Frontera con Chile. Frontera con Chile. Vamos, allí está. Ahí vamos. ¿Y algún saludo especial para la gente de Perú? Sí, claro. Un saludo enorme para los peruanos que están alrededor del mundo y que pueden ver este canal por medio de YouTube. Y también a mis familiares, a mis amigos que están conectados, que les he mandado el link así en último momento, por favor, verlo. Perfecto, sí. Me están contando por aquí, por interno, que está funcionando bien YouTube, que hay gente viéndonos. Ara está ahí conectada y nos dice, no se preocupen, que se está viendo bien. Gracias ahí por el dato y gracias a todos ustedes que están allí conectados por YouTube también. Entonces recuerden que pueden, está el chat allí, pueden chatear allí con nuestros productores y también pueden escribir allí para que les mandemos los saludos en el programa de hoy y comentar sobre el tema. Cuéntenos de dónde nos están escribiendo, dónde nos están viendo. Queremos saber allí este grupo hasta dónde se extiende. Y nuestro último invitado, pero no por eso menos importante, José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Bien? Bien, 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 gracias. Cuéntanos un poquito de dónde viene José Luis. Un poquito más lejos que ella. Sí. De Ecuador. ¿Qué parte de Ecuador? Guayaquil. Sí, bueno, soy de Milagro, que es una ciudad que está a una hora de Guayaquil, pero vivo en Guayaquil. Perfecto. ¿Algún saludo para alguien especial? Sí, por supuesto, a mi familia, a mis amigos, y están conectados todos por YouTube. Perfecto, bueno, todos conectados entonces, me encanta allí. Hace rato que no teníamos a alguien de Ecuador, así que estamos contentos de tener Ecuador representado aquí con nosotros. Muy bien. Perú también, de vez en cuando tenemos la suerte de tener algunos peruanos por aquí, pero es bueno tener bien gente nueva también con nosotros, Isabel. Sí, bueno, vamos a entrar entonces ahora sí en el tema. Gracias por estar allí conectado del otro lado. A ti también, porque eres importante en esta conversación. Vivian, ya entrando al tema ahora, el tema de los pensamientos, ¿cómo funciona nuestra mente en cuanto a esto de los pensamientos positivos, negativos? ¿Será que lo que nosotros pensamos tiene algo que ver con lo que vivimos también? Sí, Gia. Bueno, todo lo que hacemos en la vida es orientado por nuestra mente. Uh-huh. En nuestra mente empieza la producción de nuestra vida. Y es allí, en esa casa, en esa empresa, yo digo que a veces hay personas que saben gerenciar tantas personas, otras cosas, pero no saben gerenciar sus propios pensamientos. Entonces, en ese lugar, en ese cerebro, pasan muchas cosas, suceden muchas conexiones. Entonces, ¿cuánto es importante que nosotros sepamos cuáles son los pensamientos que más están en nuestro día a día? Y ellos van apuntando una productividad, una improductividad, un optimismo, una depresión, una tristeza. Entonces, todo empieza en la mente. Y en cuanto a lo que pasa al externo, no tiene tanta influencia,
sino que lo que cultivamos en el interno. Por eso nuestra formación desde chico tiene total influencia en lo que pensamos hoy. Entonces, todo lo que vamos pensando se va formatando pensamiento y todo eso se transforma en modelos mentales. Y esos modelos mentales es lo que nos orienta a ver, percibir la realidad de una forma o de otra forma. O sea que nuestros pensamientos positivos, por ejemplo, no están necesariamente directamente relacionados con las situaciones que vivimos en la vida. No, no están. En realidad, ¿qué pasa? Que la mente, ella no distingue, no sabe distinguir la realidad de lo que es imaginario. Yo recuerdo de un estudio que estuve ahí leyendo, porque ese tema lo había tomado por un tema, tengo un tema de negocio, uh-huh. Y sé de un estudio de que en microsegundos, si nosotros no cambiamos el chip, es decir, si nos ponemos deprimidos con algo, no cambiamos el chip, 30 segundos, nos podemos entrar en esa tristeza, ¿no? Es como que seguir en la tristeza. Es decir, si en esos 15 segundos, 30 segundos, cambiamos a otro estado de ánimo, nos va a cambiar todo el panorama. Exacto, exacto. Incluso hay una técnica bien, bien simple, uh-huh. Que podemos buscar, se llama áncora, uh-huh. Que es una forma de que tú te hagas acordar de que estás pensando negativo. Entonces, una pulsera, alguna cosa que puedas acordarte de que estoy pensando negativo, uh-huh. Lo estiras. Y ahí orienta y ahí no pasa ese tiempo que realmente te induce a formular otros pensamientos. Se abren ventanas que se llaman ventanas killer, que son ventanas, es un fenómeno que cuando se abre vamos accediendo pensamientos negativos de muerte, de fracaso, de miseria. Entonces, o el típico, ¿no? Pucha, no puedo. Exacto. Eso no, aquí no le pasa. Y uno empieza como a incluso cerrarse puertas a sí mismo, ¿no es cierto? En esa negativismo, en esa falta de ver las cosas de una forma positiva. Exacto. Pero ¿será que también ver las cosas de una forma negativa puede afectar incluso nuestra salud? Sí. Incluso hay estudios, yo no me recuerdo ahora el nombre del estudio, pero que pusieron a unas personas en un ambiente y el comando fue, piensa en negativo. Y a cada minuto, a cada 15 minutos, no me acuerdo bien, le sacaban sangre, le hacían un examen de sangre. Uh-huh. Y las variables durante cierto tiempo era que bajaban ciertos componentes de la sangre que eran responsables por la inmunidad física de la persona. Entonces, realmente, hay impacto negativo por pensar negativo. ¿Quién no se ha resfriado cuando estaba medio así depre? A mí me ha pasado. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué importante es incluso la alegría, los pensamientos positivos, como un remedio? Y no solo como la prevención, que ya es importante, ¿sí? Sino también como un remedio. O sea, podemos estar tristes por la situación, podemos estar en una situación complicada y aún así los pensamientos positivos ayudarnos a poder de alguna forma sobrellevar mejor la situación. Sí. Como dije, la mente no hace distinción entre lo real y lo imaginario. Uh-huh. Todo lo que tú le dices a la mente, ella cree que es real. ¿Entiendes? Entonces, por eso que a veces estamos en una misma situación negativa, exterior, y yo tengo una percepción positiva y tú puedes tener una percepción negativa. Uh-huh. ¿Qué difiere? Lo que está adentro, no lo que está afuera. Claro. ¿Entiendes? ¿Y qué consejos podemos dar, Vivian, rápidamente en estos minutitos que nos quedan, pero qué consejos podemos dar como para cambiar ese chip, como decía Isabel? O sea, cuando ya me estoy empezando a dar cuenta que estoy empezando a pensar negativo y ay, ya me estoy tirando para abajo, ¿qué puedo hacer para cambiar esa actitud y mejorar? Ya. Algo práctico, por ejemplo, es un estudio científico de el movimiento de los ojos, uh-huh. ¿Ya? Se llama MPO, movimiento probable de los ojos. Uh-huh. Entonces, ese movimiento acciona una partes del cerebro que
producen pensamientos o creativos o introspectivos. Uh-huh. Entonces, mirar para arriba favorece crear situaciones positivas. Entonces, wow, cuando venga cualquier situación, mira para arriba y tú puedes accionar una parte, la parte creativa del cerebro. Y qué interesante que cuando uno está triste, generalmente, ¿para dónde mira? Para abajo. Mira para abajo. Estás con la mirada para abajo. No, ahí no sale nada. Y ahí no sale nada todavía. Piso. Ah, claro. Exactamente. Y es hasta metafórico, ¿no? Esto de mirar hacia arriba, ¿no? Mirar hacia arriba, hacia la luz, hacia lo alegre y hacia Dios también, ¿no es cierto? Hacia nuestra comunión con Dios y alguien que nos puede ayudar justamente confiando en Él a sobrellevar estos problemas. Exacto. Nos tenemos que ir a una breve pausa, así que vamos a dejar esto como una breve conclusión del bloque, pero ya nos vamos ahí a despedir por unos pocos minutos. Aprovecha la pausa para escribirnos, vamos a tomar aquí información de todo lo que ustedes escriben allí en las redes sociales y les mandamos los saluditos en el próximo bloque, ¿sí? Así que quédense conectados, nos vamos unos pocos minutitos, pero ya volvemos. Comenzaron la aventura, dejando sus casas, todos les gritaban locos son. Comenzaron a viajar, dejando todo atrás, pero pronto vieron claro el precio que debían pagar. Un día llegó y debieron escoger vivir o morir. Correr, pero al final dijeron así: te amo, Cristo, con todo el corazón. Señor y guía, me diste salvación. Te amo, Cristo. Te amo, Cristo. No lo vemos con los ojos, ni tocar podemos su cicatriz. Lo sentimos con nosotros, nos alienta a vivir. Un mensaje nos dejó como a los 12 de Israel. Él siempre va contigo porque es tu amigo fiel. Un día llegará, deberemos escoger vivir o morir. Tu anhelo cuál será, decidirás vivir o dirás así: te amo, Cristo, con todo el corazón. Señor y guía, me diste salvación. Te amo, Cristo, eres la luz en la oscuridad. Estés. Te amo, Cristo. Creo yo en la promesa de una vida eterna y sin fin. Creo sí, verá mi Cristo, a quien por siempre adoraré. Siempre cantaré. Te amo, Cristo.
me diste salvación. Me encanta de la música porque la verdad es que nos dejó el ambiente más para arriba. Veníamos hablando de tener pensamientos positivos, de estar alegres. Y qué mejor pensamiento que pensar que estamos con Cristo, que Él es nuestro compañero, que nos acompaña cada día y que Él justamente es el que nos ayuda a estar felices a pesar de las dificultades. Gracias, Jonathan. Jonathan Lira, nos preguntaban tu nombre por aquí en las redes sociales, así que allí ya está. Él es Jonathan, sí, se los presentamos. Y ahí hoy está presentando su nuevo disco. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Corazón Inédito. Corazón Inédito, entonces, para quienes lo quieren conocer un poquito más, ¿cómo te ubicamos, Jonathan? Mira, por ahora en las redes sociales en YouTube tenemos el canal de Jonathan Lira, uh-huh. o Jonathan Lira Bustos, puede ser, y básicamente están preparando un sitio que es jl7music.com uh-huh. / Jonathan Lira a secas. A secas. Claro. Perfecto, así que ahí te podemos buscar también quienes por allí quieren escuchar más, porque Jonathan tiene varios discos, varias músicas producidas, así que si lo quieren conocer un poco más, pueden allí entrar en contacto con ellos. Así que a ustedes les gusta estar conectados, les gusta saber allí todo y acercarse, y tenemos que aprovechar que Internet nos permite eso hoy. Así que ya te paso en nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros también. facebook.com/conexion.nt, nuestro Twitter y el Instagram, @conexionnt, para que allí puedas ver nuestras fotos también de backstage aquí, de lo que vamos haciendo y estar súper, súper conectado. Después también quiero mandar un saludo especial a las personas que nos han estado escribiendo. Somaira Noruega desde Perú nos manda un saludo, dice, de tu tierra. Perfecto. Dice, mirando el tema, dice, muy interesante, gracias Somaira. También Liam Alarcón dice, saludos desde Puebla, México. Y dice, gracias por lo que están diciendo hasta ahora. Dice, a mí me pasa y necesito a Dios en mi vida. Así que sí, realmente uno cuando se empieza a dar cuenta que solo pasar todos los pensamientos a positivo es un desafío para el cual muchas veces necesitamos una ayuda especial, una ayuda que es mucho más que humana, ¿sí? Vamos a hablar más de eso más adelante. Y un saludo a Luis Nureña, que siempre está conectado, ya es nuestro, ahí parte de nuestro equipo de colaboración online. A Luis allí, un abrazo grande de Trujillo, Perú, también conectadísimo con nosotros. Gracias, Luis, por estar allí. Y a todos ustedes que están, que no se animaron a escribir, que dijeron, ah, no me va a leer, vieron que sí leí, así que escriban, aprovechen ahora que lo leo para el próximo bloque, sí, mando los saluditos. Cuéntenos dónde nos están viendo, qué están haciendo y qué les parece el tema de hoy. Vivian, veníamos hablando en el otro bloque que sí hay una solución para el tema de los pensamientos negativos. O sea, podemos ponernos en una acción real contra los pensamientos negativos. O sea, empezar a cultivar los pensamientos positivos. Hablamos de mirar para arriba, hablamos de confiar en Dios, pero ¿será que realmente una situación muy difícil, quizá, o una angustia muy grande? Estamos a fin de año y muchas decisiones importantes que hay que tomar. Ay, ¿qué voy a hacer el año que viene? ¿Qué voy a estudiar? No sé, algunos. ¿Viajo, no viajo? ¿Qué voy a hacer mis vacaciones? O quizá incluso una tristeza de decir, todo el mundo tiene planes para Navidad y yo no. ¿No es cierto? Pasan esas cosas. En esta época del año uno se pone más sensible, ¿no? Y a evaluar también, pucha, mi año no fue tan bueno, las otras personas la pasaron genial. ¿Cómo puedo hacer, Vivian, para intentar de alguna forma ir sacando esos pensamientos negativos, ir poniendo pensamientos positivos en mi mente y al mismo tiempo ir construyendo una alegría? Bueno, cuando hay motivos reales, importantes, que justifican la tristeza, es natural que la persona viva ese momento. Es importante incluso que la persona lo sienta, que la persona lo pruebe, pero no quedarse ahí, no quedarse ahí. Entonces, hablar mucho del problema no es la solución. La solución incluso es salir del problema, mirar de hacia afuera y no ahí ejercicio, haciéndose preguntas, porque las respuestas están. Un problema, yo siempre digo que un problema es la distancia entre el momento que estoy ahora y el momento donde quiero llegar. Cuanto mayor la distancia, mayor el problema. Entonces, todo problema trae una solución. Lo importante es vivir, experimentar esas emociones, sí, es sano, pero salir de ese estado. Y para eso las amistades son muy importantes. Uh-huh.
A veces los jóvenes se juntan para hablar temas solamente negativos. Uh-huh. Ya estamos absorbiendo muchas noticias negativas. Ya incluso hace pocos días yo estaba haciendo un artículo del común y de lo que es raro. Hoy lo que era común se está tornando raro. ¿No es cierto? Todo ha cambiado. Exacto. Y lo que era raro, hoy se está tornando común. Es común hablar de cosas negativas, de muerte, de violencia, de enfermedades. Es común. Uh-huh. Entonces, ya estamos perdiendo la sensibilidad de la belleza de la vida. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que las emociones, para que podamos construir emociones positivas, primeramente tenemos que encantarnos con nuestra existencia. El ser humano está muy reclamador, se queja de todo y esa no es la actitud que Dios espera de nosotros frente a cualquier situación negativa. Uh-huh. Todo lo contrario. Por ejemplo, dale. Por ejemplo, a veces me pasa cuando sucede esas cosas, no sé, no paró el bus ya y me enojo, me pongo así y todo eso, pero la pregunta que viene a mi mente es el ¿para qué, no? ¿Para qué pasó esto? Eso no hay solución, o sea, ponerse enojado. Exacto. No solucionamos nada. La idea es tomar buena actitud y, bueno, esperamos el otro. Para hacer más ejercicio. Y aplastados en el bus. Hace tiempo escuché una reflexión en donde me decía que, un problema es más que un problema, una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Una oportunidad de encontrar ciertas soluciones. Y también lo otro, me llamó mucho la atención de lo que dijiste recién, de vivir, de existir, porque tengo un amigo que es psiquiatra. Y él me dijo, mira, Jonathan, cuando tú tengas dificultad o tengas dificultad con otra persona, tú ocupa esta frase mágica, me dijo. Gracias por existir. Uh-huh. Y la llevo ocupando hace unos 3 años y la verdad que ha funcionado bastante bien. Sí, uh-huh. ¿Sí? Esas son frases que llamamos de áncoras. Uh-huh. Todos tenemos áncoras. ¿Eh? Uh-huh. Es interesante en el coaching cuando voy escuchando la persona y ella de repente repite frases. Por ejemplo, cuando dijiste no puedo. Y yo 3 veces en media hora dijo no puedo. Uh-huh. Entonces tiene áncoras, uh-huh, esa persona, y ella no se da cuenta porque ya se tornó una rutina. Uh-huh. Entonces, para cambiar el hábito de la emoción negativa hay que bloquear, quebrar lo que es rutina. Uh-huh. Pero para conocer la rutina hay que cuestionar, hay que generar autoconocimiento. Uh-huh. Hay que percibirse. Nosotros siempre estamos mirando hacia afuera. Siempre estamos mirando las personas, la vida, somos muy espectadores de otras vidas, pero no paramos para mirar la nuestra. Y de repente siempre el problema está afuera. Ay, que el bus se atrasó, el chofer, el tránsito, y no. A mí, de hecho, creo que me han funcionado mucho los abrazos. Tiene mucho los que ver. Los abrazos, ¿sabes? Sí. De pronto hay un amigo medio bajoneado y nada, un buen abrazo lo recompone bastante bien. El abrazo. Sí. O la sonrisa, ¿no? También la sonrisa. O uno estar, ya pasó este tema de que no pude, no lo logré, pero también tú sonreír o tú reírte y después tu propio organismo va acelerando las sustancias que necesita. Exacto. Para, uh-huh, que la cabeza cambie. Exacto, es una de las formas. El abrazo. El abrazo es curioso cuando. ¿Por qué existe el abrazo? ¿Saben por qué existe el abrazo? No, pero. Más ¿De dónde bien. Surgió el abrazo? Uno la aprende, ¿no? Desde que nace. Entonces, el abrazo existe porque detrás de nuestro corazón nosotros no lo podemos tocar. Entonces necesitamos otra persona que pueda tocarlo. Le dé calorcito. Le dé calor, nos dé ese aliento, ese abrazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el abrazo es importante. El agradecimiento. Eso es una clave, agradecer. Porque cuando uno mira lo que no tiene, uno se pone en un estado de escasez. La mente se pone miserable, se pone pobre. Cree que no tiene nada. Cree que todo está contra ella. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que tiene y no lo que falta, uno empieza a dar gracias. Y ahí es donde se eleva nuestro estado de ánimo. Nuestras emociones realmente empiezan a elevarse. Y de repente, tú vuelves a sentirte una persona feliz con tu existencia, con todo lo demás. Creo que te sientes hasta con mucha más energía, ¿verdad? Exacto. El buen ánimo. Mira, haz un ejercicio de dar las gracias todos los días.
todos los días, al fin del día, agradecer por N motivos del día, va a ver cómo vas a dormir. Va a expulsar lo que es preocupación para el otro día. Ya está comprobado que 83% de todo lo que nos preocupamos no sucede. ¿83%? No sucede. Queremos calcularlo todo, así. Controlarlo si todo. Si no sale, ¿no? Exacto, pucha, no sucede. Entonces, cuando hacemos esa reposición, agradecer en vez de estar viendo lo que falta y dando espacio al miedo, a la preocupación, uno vuelve a estar con esa energía buena. A veces uno piensa que esos tips son como cosas bonitas o salidas simples de la vida. Y sabes que yo soy muy seguidor de George Vilent. Uh-huh. Él tiene varios libros y bastante metodología. Y él justamente habla en los términos técnicos de lo bueno que hace un abrazo, un gracias, un estrechar la mano, el mirarse a los ojos. Una sonrisa, claro, también. Y uno los puede hacer aunque no lo sienta en el momento, quizás. Y parece que el efecto funciona igual, aunque uno no lo quería hacer en un principio, parece que eso va actuando, ¿no?, en nosotros, ¿no? Ella es como el bostezo, se contagia. Es contagioso. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa, el tiempo se pasa volando, ya nos vamos ahí a separar unos minutitos nada más, pero volvemos en el último bloque, así que manda tus saludos y nos volvemos a encontrar en un poquito más aquí por la TV Nuevo Tiempo. Los amigos nunca dejan a
te guiarán y entonces tú sabrás que un amigo como él no hallarás. Los amigos son amigos y unidos siempre, siempre están. Con sus manos te guiarán y entonces tú sabrás que un amigo como él no hallarás, que un amigo como él no, no hallarás. Cuán importantes los amigos también. Y cuán importante es ser buen amigo. Venimos hablando en el programa de hoy acerca de la alegría, de mantener pensamientos positivos, de cómo esto influencia en la forma no solamente en la que estamos felices hoy, mantener la felicidad, sino también en recuperar la felicidad. La felicidad como algo constante, como algo cotidiano, como algo del día al día, que no está solo condicionado por las situaciones de nuestra vida. Pero ya que hablamos de amigos, vamos a hablar acerca de la importancia también de ser, ¿por qué no?, una especie de agentes de alegría y de felicidad con las personas que nos rodean. Aquellos que nos rodean también pueden ser más felices por medio de nuestra influencia. Por eso hoy les quiero mostrar y les queremos mostrar aquí a quienes están con nosotros un video muy especial de la Fábrica de la Alegría. Estos jóvenes que se dedican justamente a ir a visitar a aquellos que quizás por las situaciones están más tristes, pero que ellos los contagian con esa alegría y esa felicidad que un joven y con toda su energía lo hace de la mejor manera posible. Te mostramos y, ¿por qué no?, es una idea para que lo repitas donde sea que estés. Bueno, en realidad la idea estuvo en la mente y en el corazón de una ex alumna de la carrera de medicina, su nombre es Gloria, y ella siempre tuvo ese deseo de hacer un grupo que trabaje con niños, pero de una manera distinta. Y esta forma en la que ella vio fue hacer la Fábrica de la Alegría. Y cuando ella en realidad pensó en este grupo, dijo, bueno, los niños les gusta aprender de una manera dinámica, diferente. Entonces, por eso también, digamos, la Fábrica de la Alegría viste de alguna forma como nosotros estamos hoy, estos lentes, muchos de los casos tenemos dibujos que nos hacemos también en el rostro. Todo esto llama la atención a los niños y lo vemos cuando llegamos a un lugar. Los niños, lo primero que les causa impacto es la forma en la que nosotros vamos vestidos. Bueno, es más o menos lo mismo, o sea, nosotros estamos ahí a full estudiando, trabajando, y cuando entramos en contacto con los niños es algo como, es maravilloso. Ellos transmiten una alegría y a veces cuando entramos en contacto con ellos puede ser un poco agresivo, un poco un rechazo, pero después ya al final hablan, no, si quieren, por favor, no se vayan. Y es algo muy lindo porque en algo sencillo ves una alegría, un amor que ellos transmiten a nosotros y es algo deleitoso para nosotros. Bueno, nosotros lo que realizamos es básicamente juegos con propósito, algunas historias también que compartimos, historias bíblicas, también valores, todo eso tratamos de unir, ¿no? Siempre empezamos de alguna forma con un juego, algo distendido, algo que a ellos les gusta. A eso unimos valores. Dentro de eso está todo lo que tiene que ver con la higiene personal, la importancia de la higiene personal, y siempre tratamos de que la historia bíblica sea lo último que quede, que en realidad es el cierre y lo que quizás ellos van a llevar para recordar. Preparamos carteles, tratamos siempre de que cada una de las músicas que hacemos tenga algo diferente, porque también en eso dinámico es que encontramos la atención de ellos.
Entonces siempre tratamos de que, bueno, quizás si en una canción presentamos carteles, en otra lo hacemos por medio de una dramatización, en otra lo hacemos por medio de una canción donde interactuemos con ellos y así como que le damos ese dinamismo, digamos, o diferencia. Trabajamos con chicos que tienen capacidades especiales. Y me acuerdo, creo que en dos oportunidades, ahora recordándolo así, tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y creo que para todo el grupo fue un impacto. Primero por el hecho de que nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de chicos y el impacto en principio porque no sabíamos cómo quizás abordar la situación, cómo tratarlos. Creo que es muy importante la terapia de la sonrisa, porque a veces el niño ya viene con, no sé, alguna dificultad o algunos problemas en los hogares. A veces no reciben eso en los hogares, un cariño, una palabra linda de los padres, un contacto físico, algo más amable. Y cuando llegamos ahí con ellos y hablamos y contamos historias y cantamos juntos y jugamos, es algo diferente, que quizá no está en su día a día, ¿se dice? Perdón, que no está en todos los días, que no convive todos los días, no tiene ese momento. Y ahí cuando estamos con ellos, ellos transmiten que es algo incomún, que es algo único y que ellos pueden aprovechar y disfrutar ese momento junto con nosotros. También yo lo veo desde la parte de que hay muchos chicos que llegan y quizás son agresivos con nosotros. Porque es lo que todos los días ven. Pero cuando nosotros le decimos, por ejemplo, sonríe, hay algunos que se te quedan mirando así como, ¿cómo me vas a decir que sonría? Pero cuando tú le dices lo lindo que se ve él sonriendo, lo importante es que es sonreír o cómo podemos ver la vida si sonreímos. Y él empieza a sonreír, hasta la misma actitud de él hacia nosotros cambia. Entonces, realmente que solamente decirle a una persona, eres valiosa, tu sonrisa te hace diferente, o en este caso a ellos, a los niños, sí se ve realmente que en ellos surge un cambio. Y ya ese rechazo que quizás ellos tenían hacia nosotros en el primer momento, cambió. Y sí, es que la sonrisa nos cambia, la alegría nos cambia. Y puede cambiar también nuestra relación con los demás. Voy a mandar algunos saluditos de ustedes que nos estuvieron escribiendo en las redes sociales. Y para ti que todavía no nos escribiste, facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter e Instagram también, @conexionnt. Voy a mandarle un saludo grande a Ara Coli de Chetumal, espero decirlo bien, en México. Un gran abrazo para ella. Para Orquídea también, que nos dice, gracias por el tema de hoy. Saludos a Vivian y a los chicos. A mí no me mandó saludos, pero yo soy chica también. Muchas gracias por los saludos. Entonces me voy a meter, me lo voy a adjudicar también, Orquídea. ¿Puedo? Después, un saludo para Natalia de Perú también, para Luis Miranda de Colombia. Muy bien, allí la tierra de la alegría también. Son bien conocidos los colombianos, ¿no es cierto? Por su alegría. Un saludo grande para Luis. Desde la Asociación Peruana Central le mandan saludos a mi compatriota, dice. Así que a ti te mandan saludos. Gracias. Dice, y a todos ustedes también. Bien, ¿okay? Ah, así que para, gracias, así que para todos también allí un gran saludo. Ervin Díaz de Perú, me dicen por acá también, le enviamos un gran saludo, nos está escribiendo en este momento allí también por las redes sociales. Gracias a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros y a todos ustedes que también nos atrevieron a escribir, no hay ningún problema. La próxima sí los esperamos, sí, ahí conectados comentando. También un saludo grande para las personas que van a estar viendo este programa, las repeticiones en otros momentos de la semana, no en el en vivo, hoy jueves de noche. A todos ustedes bienvenidos también, escríbanos que igual los leemos en la semana y después los volvemos a comentar lo que ustedes nos dijeron en el programa de la semana que viene. Y ahora sí, tenía que decir todo esto porque después al final el tema se pone bueno y no hay cómo cortar. Veíamos recién el tema de la importancia, ¿no es cierto?, de la alegría, de esa alegría contagiante y esa alegría que no me hace solo bien a mí, sino también a los demás. ¿Cómo puede, Vivian, la alegría, la sonrisa, la risa, incluso construir relaciones sociales, ayudarnos a desarrollar mejores relaciones sociales? La sonrisa es un elemento
fundamental para conectarnos humanamente. Cuando tú das una sonrisa, es automático que el otro te corresponde. Uh-huh. Es muy, muy contagioso. Entonces, usar la sonrisa para también las relaciones, eso es importante, incluso adentro del trabajo. En el trabajo las personas parece que no pueden reír mucho para estar enfocada en lo que hacen. Entonces, como para verse profesional, ¿no? Eso, como que reír es perder el tiempo o que la persona no es tan profesional. Y no, eso estimula la creatividad, la sonrisa. Y la sonrisa tiene un efecto químico, ¿ya? Bueno, a partir, por empezar la sonrisa, ella movimienta 28 músculos de la cara. Para adelgazar nos servirá. Con todo. Vivimos todo el día. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, tensionar la cara. No. Movimienta 32. Wow, más ejercicio. Entonces, es mejor por economía sonreír. Uh-huh. Uh-huh. Menos energía. Menos energía. Entonces, por economía. Una cosa así para empezar a hablar de la química, pero la... Lo que pasa es que la sonrisa, ella libera una producción mejor, más acelerada, de un neurotransmisor que se llama serotonina. Ese neurotransmisor, él pasa por los filamentos de la conexión entre las neuronas. Y allí es donde se procesan pensamientos positivos, ese neurotransmisor de la serotonina, que es responsable por el bienestar, te eleva químicamente. Una persona con depresión tiene baja producción de serotonina. Por eso es importante, además de sonreír, también hacer actividad física, que es una de las cosas que estimula la alegría. ¿Y esa hormona será pariente de la, he escuchado por ahí, oxitocina, será? También de la oxitocina. Y esas dos combaten el cortisol, que es la hormona responsable, el neurotransmisor que es responsable por el estrés. Y hasta sirve como lengua, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado de que estoy con personas que no hablan mi idioma y no les entiendo yo. Y nos dimos la mano después con una sonrisa y nos fuimos contentos, hicimos amigos y nunca nos hablamos. Es un idioma universal, ¿no es cierto? Bien. Así te ha pasado esta semana, sí, ¿no? Sí. Todas las semanas. A mí me ha pasado de que a veces, no sé, algo pasó y alguien está sonriendo, me saluda muy bacán. Por ejemplo, mi amiga Dani, que está acá, que nos acompaña. Bueno, Dani, vela, por favor. De Argentina, Argentina. Muy bien. Ella una sonrisa. Una sonrisa, súper sonrisa, y ella, pucha, de hecho que sí, me ha alegrado la mañana, las tardes que hemos estado, de bastantes, un trabajo súper diario, pero con su súper sonrisa, estamos todos bien, uh-huh. Nos contagiamos, ¿no? Es una, como que nos pasa, nos contagia sí. Una sonrisa. Sí. Y la alegría, ella parte también por un estado de conquista, ¿ah? Cuando estamos felices, no solamente con las cosas de afuera, pero parte por uno mismo. A veces cuando estamos así, puede ser el factor culpa que puede estar interfiriendo y bloqueando la alegría. A veces el factor frustración bloquea también la alegría. Entonces la alegría se cultiva adentro. No debemos esperar que las cosas cambien. O que, ay, mi amigo me dé una sonrisa, que mi jefe me mire feliz para que yo realmente esté alegre en mi trabajo, con mis amigos. No, sino que parte de adentro. Entonces, ¿cuál es la primera persona que tú debes sonreír cuando mires al espejo? A uno mismo. Uh-huh. Entonces, es un ejercicio importante la mañana, cuando vayas ahí a cepillarte los dientes, lavarte la cara. Lánzate una sonrisa. La primera sonrisa del día, sea para ti. La primera. Y elogiar también. Uh-huh. Estimula. Es importante también cuando tú patrocinas, hace algo positivo a favor del otro. ¡Uy, qué bonita! ¿Sabes? Uh-huh. Que gracias, hoy que eres gentil. Eso se está perdiendo hoy en día. Sí. Yo, por ejemplo, tengo el hábito y mi hijo dijo, mamá, qué vergüenza. Yo siempre cuando voy a una panadería, a un restaurante, siempre tengo el hábito de preguntar el nombre de la persona que me está sirviendo. Uh-huh. Y hablar del nombre. Muchas gracias, hablo el nombre de la persona y le doy una sonrisa. Porque son personas que están sirviendo y yo sé que están ahí, uh-huh. En
apuro. Y que a veces tienen que conocer a personas que están con rabia, reclamando, nerviosa. Entonces, eso es un hábito que yo ya lo instalé. Uh-huh. Pero, y eso transforma nuestro día a día, ¿no? Entonces, así, la situación es que hay personas que tienen suceso, pero no son felices. Uh-huh. Hay personas que tienen de todo. Son ícones financieros, son diferenciales en la parte profesional, uh-huh. pero no son felices. Así es. ¿No? Vivian, nos tenemos que ir, se nos terminó el tiempo. Hay mucho todavía para decir, pero solo te queremos recordar una cosa. La mayor fuente de alegría está en Dios. Está leyendo la Biblia, está orando y dejándole todas tus preocupaciones a Él. Entonces, no esperes hasta ser feliz para buscar a Dios. Quizás en el momento que estés triste, es el mejor momento para buscarlo. Encomiéndale tus problemas. Ten fe, confía de verdad y Él te va a ayudar a ser feliz cada día y a ser una alegría no solamente tú, en tú mismo, tu vida, sino también ser una alegría para las personas que te rodean. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a todos ustedes. Fue un placer, fue muy lindo tenerlos. Gracias, gracias. ¿Sí? Un placer. Así que nosotros ya nos vamos despidiendo. Gracias por estar allí. Un gran abrazo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en un nuevo programa de Conexión. No sé si es tarde, más hoy de rodillas. Yo vengo ante ti con esta simple oración. No reconozco ni mi propia alma. Echo de menos aquellos días. Cuando el tiempo pasaba, yo solo era un niño y solo a ti cantaba. Mi corazón voló con su propia razón, y con religión y todo me olvidé que había un Dios simple y de corazón. Que mi ego no me oculte tus planes de vida, simple y de corazón. Que tu vuelta sea una viva esperanza y no una